El mago de Oz. El tornado. Dorothy vivía en medio de la pradera de Kansas con su tía Ann y su tío Henry. Desde la puerta de la diminuta casa de la granja podía ver campos de cultivos grises y llanos endurecidos por el calor del sol que se extendían hasta perderse la vista. Al principio de llegar allí, cada vez que se reía o que su perrito Toto ladraba, la tía Ann se sobresaltaba. El tío Henry nunca se reía, era serio y severo. Trabajaba del sol a sol, arando, sembrando y cosechando. Dorothy pensaba que la pradera de Kansas y en particular la granja de sus tíos era un lugar muy aburrido para vivir. Un día, mientras estaba sentado en el porche, el tío Henry alzó la vista al cielo, cada vez más oscuro. Escuchó el viento, cada vez más fuerte, y contempló cómo éste ondulaba los cultivos. De repente se puso en pie. «¡Em, se acerca un tornado!», avisó a su mujer. Mientras él se dirigía al establo, todo lo deprisa que podía, la tía Ann soltó su costura y se volvió a su sobrina. «¡Deprisa, Dorothy!», le gritó para hacerse oír sobre el rugido del tornado. «¡Corre al sótano!». Dorothy no tardó ni un instante en llegar a la puerta del sótano exterior, el único sitio seguro para esconderse durante un tornado. Pero Toto, asustado por el ruido, se escapó de sus brazos y volvió velozmente a la casa. La tía Ann estaba tan pendiente de abrir la puerta del sótano que no se dio cuenta de que Dorothy regresaba a la casa para salvar a su perro. La niña ya estaba ya a punto de salir de la casa cuando el rugido del viento se hizo ensordecedor. Toda la vivienda se estremeció y Dorothy cayó al suelo. La casa parecía dar vueltas y más vueltas mientras estaba en el aire. Dorothy corrió a la ventana y vio que era verdad. La casita estaba atrapada en el centro del tornado y los fuertes vientos la elevaban cada vez más. En un primer momento pensó que su hogar se caería y se haría trizas contra el suelo, pero después de unas cuantas sacudidas bruscas empezó a mecerse suavemente. Dorothy miraba el paisaje mientras la casa sobrevolaba la pradera de Kansas, alejándose de cualquier lugar que ella pudiera reconocer. Al principio, a Toto no le gustó nada eso de estar en el aire y no paraba de ladrar y correr por la habitación, pero pronto se cansó. Entonces se acercó a Dorothy, que estaba sentada en la cama, y apoyó la cabeza en su regazo. Finalmente, Dorothy decidió echarse un rato. La casa balanceaba suavemente en el aire, haciendo que se cerraran los ojos. Apoyó la cabeza en la almohada y al cabo de muy poco tiempo estaba profundamente dormida. De repente, la casa chocó contra el suelo. Dorothy se despertó sobresaltada, pero como estaba en la cama, no se hizo daño. Cuando abrió la puerta, ¡se quedó sin aliento! Tenía delante el paisaje más maravilloso que había visto jamás. Por todos lados se veían árboles enormes, bellas flores y aves con vistosos plumajes volando de aquí para allá. Mientras lo contemplaba, se le acercó un grupo de adultos de su misma estatura. Una dama de blanco la saludó. Bienvenida, noble hechicera, a la tierra de Oz. Con la lectura de este fragmento del Mago de Oz queremos dar la bienvenida a autoridades y al público en general a la Gala de la Educación 2021. El Mago de Oz, obra de Lyman Frambaum, editada en el año 1900, es una pieza maestra que nos habla sobre la valentía moral y pone de manifiesto valores como la familia, la amistad, el coraje, la ternura o la comprensión. Valores universales que perduran en el tiempo. Hemos elegido esta obra porque refleja perfectamente la actualidad en la que nos encontramos inmersos. ¿Quién en estos dos últimos años no ha deseado estar en cualquier otra parte? Pero no ha sido precisamente este el motivo de su elección. La hemos elegido porque en ella nos habla de superar la adversidad, que a veces parece devorarlo todo, a través de los diferentes caminos que cada uno de nosotros tiene que seguir, de baldosas amarillas o como quiera que sean, y en el cual el primer paso es siempre el más importante. Nuestro camino se inicia siempre en la familia,
Sin embargo, para continuar su construcción de una manera totalmente segura y fiable, es necesario contar con la aportación de otros profesionales que también son verdaderos especialistas en la construcción de valores. Pues este camino lo construimos y caminamos al mismo tiempo, y en esta construcción y en este caminar lo vamos dotando de sentimientos y de emociones que fortalecen nuestra formación en valores a lo largo de nuestra vida. A continuación haremos un recorrido de este caminar de la mano de quienes nos guían. El amor incondicional. Es en las familias donde descubrimos el amor incondicional. Sabemos que siempre podemos contar con ella. Es con ella con quien compartimos nuestros caminos para que se haga menos pesado y más fácil. Y aunque a veces no estemos a gusto o de acuerdo con las responsabilidades que nos toca y deseemos estar en cualquier otra parte, más allá del arco iris, no daremos cuenta de que nuestras responsabilidades no desaparecen, sino que se cambian por otras. Es entonces cuando comprendemos el valor de la familia. Con el apoyo de la familia podemos conseguir lo que nos propongamos y aprender que, en muchas ocasiones, lo que nos parece que necesitamos ya lo tenemos. Solo tenemos que creer de verdad en nosotros mismos para descubrirlo. No necesitamos ayuda para volver a casa solos, solo tenemos que querer. Escuelas infantiles. La confianza y la autoestima. Después de la familia, el primer contacto que tenemos con la sociedad, con nuestro entorno, se lleva a cabo en las escuelas infantiles. En ellas aprendemos a ser autónomos. Las maestras y educadoras de las escuelas infantiles nos proyectan la confianza necesaria para consolidar nuestra autoestima y poder mostrarnos de manera activa, curiosa, independiente y segura. Aprendemos a ser capaces de respetar a los demás y sentirnos respetados. Y así, también de poder desenvolvernos con naturalidad en todos los ambientes. A través de la educación se ejecutan valores que hacen posible entrar en la vida en sociedad. Estos valores fundamentales son el ejercicio de la libertad, la autoestima, la solidaridad, la convivencia y la igualdad. La educación en la infancia es la clave y donde se asientan las bases del desarrollo de la persona. Compañerismo y solidaridad. La amistad es un aspecto esencial para el pleno desarrollo de la persona como tal. Son nuestros amigos quienes nos ayudan y nos apoyan, o simplemente quienes están cerca de nosotros cuando los necesitamos. Pero también son verdaderos amigos los que comparten con nosotros las alegrías y los triunfos. El colegio es uno de los primeros espacios donde se afianzan las amistades. Muchas de ellas nos acompañarán en nuestro particular camino de baldosas amarillas. Desde nuestras comunidades educativas debemos fomentar el compañerismo y la solidaridad para que nos acompañen durante toda nuestra vida. Aprendemos a trabajar en equipo, a compartir, a ceder, a respetar y a convivir con otras personas. Como hombre de hojalata, la solidaridad y el compañerismo nos hacen sentir en nuestro corazón las más hermosas de las emociones. La sabiduría. Nuestro caminar continúa en el instituto. Es aquí donde consolidamos lo que hemos ido aprendiendo en el recorrido de nuestro camino. Es también aquí, en secundaria, donde fortalecemos nuestra capacidad de aprender, de sorprendernos, de reflexionar, de poner en práctica las herramientas que hemos ido adquiriendo desde que lo iniciamos. Iremos comprendiendo que hay otros puntos de vista,
comenzaremos a entender que hay que actuar en concordancia con nuestros pensamientos y con nuestros actos, aprendiendo de nuestros propios errores. La sabiduría no es solo la adquisición de conocimientos, sino también la capacidad de aplicarlos en la experiencia propia, autoalimentándose de ella, sacando conclusiones que nos ayuden a diferenciar la verdad, lo bueno y lo malo, dotándonos, en definitiva, de sentido común. Es en esta etapa donde tenemos la oportunidad de descubrir que todos tenemos un cerebro y que con nuestra experiencia y madurez iremos aprendiendo a usarlo y a cultivarlo. Valor. La valentía se va adquiriendo a lo largo del camino que construimos y caminamos al mismo tiempo. Exponerse a nuevos retos, a nuevas experiencias, nos ayuda a superar las situaciones difíciles. En nuestro camino, la educación musical supone para muchas personas ese nuevo desafío. Un reto que adoptamos de manera voluntaria y que nos ayuda a fortalecernos reconociendo y conectando con nuestras emociones y sentimientos para poder compartirlos más fácilmente con los demás, reforzando positivamente nuestro desarrollo personal, social y afectivo. En nuestro conservatorio cultivamos la valentía, aprendiendo a no rendirnos fácilmente, a sentirnos orgullosos de nosotros mismos solo por el hecho de intentarlo. Todos, todas sabemos que la música está muy ligada a las emociones y que una buena gestión de esta no nos hará el camino de nuestra vida más largo, pero sí más ancho, por lo que todos, todas, como miembros de esta sociedad, tenemos la enorme oportunidad y responsabilidad de dejar el mejor legado a nuestros jóvenes, poniendo en valor aquellos recursos y herramientas necesarias para un desarrollo lo más integral a nivel personal y emocional. Por último, pero no menos importante, la constancia. En la búsqueda de ese mundo maravilloso, mejor, la constancia es fundamental para conseguir nuestras metas. En la edad adulta, cuando creemos que ya hemos, hemos terminado nuestro camino, siempre nos quedan oportunidades para volver a retomarlo e intentar de nuevo mejorar nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra vida, nuestro yo. La educación de adultos nos brinda el acceso a esas nuevas vías, a esas nuevas oportunidades, ayudándonos a reencontrarnos con nuestros valores y enseñándonos otras formas de entender la realidad para poder comprometernos con ellos, ofreciéndonos alternativas en las que demostramos que la constancia es la verdadera plataforma que nos impulsa a lograr las metas que nos proponemos. Para llegar a ese mundo mejor, solo tenemos que quererlo. Esto ha estado amenizado por la pianista Sara Murillo Martín, alumna de sexto curso de enseñanza profesional de música del Conservatorio de Huelva. Un fortísimo aplauso también para ella. Nuestro camino de baldosas amarillas pasa por todas estas etapas y, como sucede en la obra El Mago de Oz, corremos el riesgo de salirnos del mismo, dejándonos llevar por las falsas apariencias, dándole importancia a lo superfluo,
el lujo, la falsa sensación de poder, la imagen, por encima de lo esencial, es decir, los valores que hemos ido adquiriendo e integrando en cada una de nuestras etapas, en el ámbito familiar, educativo y social, y que son los que nos ayudarán a seguir construyendo y caminando, afrontando los imprevistos y las dudas que nos harán replanteárnoslo y que nos invitarán a ir tomando decisiones para llegar a descubrirnos y alcanzar nuestra meta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos gustaría contar que esta canción la hemos compuesto específicamente para este momento. La hemos llamado Isla de Oz. Esperemos que os guste y que disfrutéis. Para crear expectación estamos haciendo esto de que preparamos las cosas, pero está todo preparado, ¿eh? Pero es para que estéis pendientes. ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias. Yo tengo miedo porque cada vez que monto se me lían los cables y la lío parda, así que espero, tengo que tomarme un minuto. ¿Por qué está tan pegado? Échate para allá. ¡Qué tío! Contempla el pulso de la vida.
falsas apariencias. No confundas nunca tu razón. Oh, 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 oh. Solamente tienes que creer. Paso a paso irás hasta ese lugar donde el mundo tú podrás Después volvemos, ¿eh? Hemos disfrutado de una actuación de un grupo de profes del Instituto Galeón con la interpretación de La Isla de Oz. Ya ellos lo han anunciado, es una obra creada para este acto por ellos mismos. A continuación pedimos la presencia en el escenario del alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta Pérez, y de la concejala de Educación, María del Carmen Beltrán García. En este último tramo del camino que hemos recorrido, más que nunca, escuela, familia y sociedad lo ha hecho de la mano, compartiendo tiempo y esfuerzo, anhelos y triunfos. Las familias, los profesionales de la enseñanza y la sociedad en sí misma merecen nuestro más sincero reconocimiento. Para ello, pedimos que suban al escenario, en representación de todas las familias, los presidentes de las AMPA. El Olmo del Colegio Sebastián Urbano Vázquez. La Duna, del Colegio El Molino. Devemir, del Colegio Platero. El Timón, del Instituto Galeón. Miguel de Cervantes, del Colegio Pedro de Lope. La Mar, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. AMPA Pozo, del Colegio La Higuerita. AMPA de Colegio Ángel Pérez. AMPA del Instituto Padre José Mirabent. Y AMPA del Colegio Reina María Cristina. Gracias.
Un fuerte aplauso para todos. En representación de todos los profesionales de la enseñanza, pedimos que suban al escenario Damiana Barrera, directora de la Escuela Infantil MIMU. Carmen Cárdenas, directora de la Escuela Infantil Clarines. María Carrillo, directora de la Escuela Infantil El Castillo y Nuestra Señora del Rosario. Eloísa Bermúdez, directora de la Escuela Infantil La Gaviota. María Cabot, directora de la Escuela Infantil Los Pitufos. Mónica Hernández, directora de la Escuela Infantil La Higuerita. Julia Sánchez, directora de la Escuela Infantil La Marea. Y Ana Jiménez, directora de la Escuela Infantil Mickey Mouse. Un fuerte aplauso para las escuelas infantiles de Isla Cristina. Nos vamos ahora con los centros de educación de infantil y primaria. Y en primer lugar, nombramos a Bella María González Zamora del Colegio Platero. Cinta Jiménez Ruiz del Colegio La Higuerita. María Zamorano Martín, del Colegio Ángel Pérez. Rosario Pulgar Fragoso, del Colegio Sebastián Urbano Vázquez. Antonio Marrufo Sández, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Juan Ruiz Aguadez, del Colegio El Molino. Fernando Pérez Romero, del Colegio Pedro de Lope. Y Nicolás González Fernández, del Colegio Reina María Cristina. Y un fortísimo aplauso para los colegios de educación infantil y primaria de Isla Cristina. Continuamos con Laura María Vázquez Fournier,
del Instituto Padre José Mirabén. Carmen Maestre Santana, del Instituto Galeón. Rubén González Ruiz, del Conservatorio Elemental de Música Vicente Sanchís Sanz. Adelina Endrina Martín, del CEPER Miramar. Y Esperanza Sánchez, de EOE Isla Cristina. De una manera especial, queremos resaltar la labor que en este curso difícil de adaptación constante han llevado a cabo las personas designadas por los centros de salud en los colegios de Isla Cristina y Pozo del Camino. Inmaculada López López, enfermera de enlace de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil y de primaria de Isla Cristina. Y Yolanda Galeano Neto, enfermera de enlace del Colegio La Higuerita y de la Escuela Infantil Mickey Mouse. Sirva este reconocimiento como homenaje a todas las personas que han luchado unidas haciendo frente común a esta realidad con la que nos hemos encontrado desde hace ya más de un año. Para todas estas personas, las que han estado aquí representadas y las que no, pedimos un caluroso aplauso. Es el momento de deleitarnos con la actuación de Oliver Valderrama, alumno de segundo curso de piano del Conservatorio Elemental de Música Vicente Sanchís Sanz, que interpretará la obra The Heart Acts Pleasure First.
Muchísimas gracias, Oliver, y enhorabuena por esas manos de oro. Vamos a dar comienzo ahora a los homenajes de esta gala de la Comunidad Educativa de Isla Cristina. Pedimos nuevamente la presencia en el escenario del alcalde de Isla Cristina, don Genaro Horta Pérez, y de la concejala de Educación, doña María del Carmen Beltrán García. La educación no solo consiste en llenarse de conocimientos, sino también saber aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen para ponerlos en práctica. En este sentido, no todos los alumnos tienen la misma facilidad para enfrentarse a los nuevos retos o para implicarse en la mayoría de proyectos y actividades que se presentan en la etapa educativa. Por este motivo, queremos destacar, por su esfuerzo y por su afán de superación, a Akram El Badaoui Bentahar, del Colegio Sebastián Urbano Vázquez. Marta Hidalgo Castrejón, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Nayara Álvarez Valdés, del Colegio Platero. María Rodríguez de los Santos, del Colegio Ángel Pérez. Leo Martín Ortiz, del Colegio Reina María Cristina. Valeria Reyes Neto, del Colegio La Higuerita. Sofía Jiménez Ligos, del Instituto Galeón. Elena Lozada Lérida, del Instituto Padre José Mirabent. Y Juan Diego Mascareña Sández, de la Formación Profesional Básica de Industrias Alimentarias. Aquí tenemos a todos estos alumnos y alumnas destacados en sus centros por su esfuerzo y su afán de superación. Otro fortísimo aplauso. El centro educativo es uno de los primeros espacios de socialización con el que se encuentra cada persona, en el cual se aprende a convivir con las mismas. Es importante aprender a compartir este espacio en un ambiente de tolerancia y de respeto mutuo que a veces, aunque es difícil de establecer, cuenta con la colaboración y con la disposición de algunos alumnos para llevarlo a cabo. En este curso escolar han ayudado a mejorar la convivencia en sus centros los siguientes alumnos.
Yanira Troncoso Rabazo, del Colegio Sebastián Urbano Vázquez. Telma Ibeas Vaquero, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Abril Lozada Nieto, del Colegio Platero, y Alejandro Rubio Vázquez, del Colegio La Higuerita. Pues un fortísimo aplauso a estas dos alumnas que han mejorado la convivencia en sus centros. Además de ser un excelente compañero, recoge esta mención también en nombre de todo el alumnado de sexto, porque desde la tutoría de Juan Manuel Fernández siempre se ha trabajado en pro de las emociones y de la convivencia positiva. Es un grupo que ha destacado por desarrollar actividades de inteligencia emocional y han trabajado la cooperación y mediación de paz. Luna Oria Fernández, del Colegio Ángel Pérez. Cristina Martínez Santos, del Colegio Reina María Cristina. María Aranda Martín, del Colegio El Molino. María, además de tener un comportamiento exquisito y ser ejemplo para sus compañeros en distintas parcelas de la vida, tiene un expediente académico excelente. Ángel Magaz Cárdenas, del Instituto Galeón. Y David Fernández Contreras, del Instituto Padre José Miravent. Yanira y Telma, pueden subir otra vez porque son también alumnos de la convivencia en su centro, de la mejora de la convivencia en su centro, que antes las he despedido antes de tiempo. Y ya ahora sí van a estar todos, que antes me adelanté. Alumnos que han ayudado a mejorar la convivencia en sus centros. Todos los años, en todas las etapas de la educación, durante todo el curso e incluso durante toda la etapa o la mayor parte de ella, hay alumnos que destacan por obtener, gracias a su esfuerzo y su constancia, un excelente expediente académico. Los mejores expedientes académicos de sexto de primaria han sido Román Millán Medero, del Colegio Sebastián Urbano Vázquez. Onofre Carrasco Barona, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Elena Rodríguez Martínez, del Colegio El Molino. Hugo Catarino Asencio, del Colegio Platero.
Micaela Acedo López, del Colegio Ángel Pérez. Alba de los Santos Rodríguez, del Colegio Reina María Cristina. Y Lucía Gutiérrez Jiménez, del Colegio La Higuerita. Pasamos ahora a los mejores expedientes académicos de secundaria, que han sido Enrique de la Cruz Beltrán, de cuarto de la ESO del Instituto Galeón. María Botello García, de cuarto de la ESO del Instituto Padre José Mirabent. Los mejores expedientes académicos de ciclos formativos han sido Miguel Ángel Fuentes Ochoa, del ciclo formativo de grado medio de soldadura y calderería. Francisco José Gómez Ramírez, de ciclo formativo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Nadia Randy Millán, de ciclo formativo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Mauricio Fernández Hernández, de ciclo formativo de grado medio de sistema microinformáticos y redes. Y los mejores expedientes académicos de la educación secundaria para personas adultas, José Manuel Elías Santos y Daniel Alonso Fragoso. Y otro fortísimo aplauso para todos estos alumnos que han destacado por su excelente expediente académico. La educación es un proceso permanente de construcción y adquisición de conocimientos. Toda persona debe tener la oportunidad de retomar su camino que por un motivo u otro tuvo que abandonar. Con la educación permanente de adultos pueden reemprender de nuevo el viaje hacia el aprendizaje. Por su esfuerzo y afán de superación, José Pereira Villanueva. Y por ser un buen compañero, Alfonso José Cabot Hostos. Thank you.
Así despedimos a estos alumnos destacados de la educación permanente de adultos. La música como disciplina artística está vinculada a los procesos de formación y educación, mejorando el conocimiento de la lengua, ampliando la imaginación, aumentando la creatividad y promoviendo la flexibilidad del pensamiento. Desde el Conservatorio Elemental de Música Vicente Sánchez Sanz, Francisco Javier Sánchez Gómez, gracias a su capacidad y esfuerzo, ha logrado realizar 2 cursos en 1 en la especialidad de percusión, obteniendo muy buenas calificaciones con una actitud y compañerismo excelente, haciendo valer su condición de adulto con una inestimable adaptación con el colectivo de alumnado más joven. Es un claro ejemplo de que el aprendizaje y la superación no entiende de edad, sino de actitud y ganas de crecer. Francisco Javier Sánchez Gómez. Gonzalo Landero Rodríguez es un alumno muy disciplinado. Desde que entró al conservatorio se tomaba muy en serio las clases, el trabajo en casa, hasta el punto de trabajar por la mañana antes de irse al cole. La puesta en escena a la hora de las audiciones. Es muy participativo y muy buen compañero. Es responsable y respetuoso con todos y siempre ha sido así. Este año decidió prepararse las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales en el Conservatorio de Huelva, a pesar de faltarle aún un curso para el proceso habitual, y ha conseguido superarla. Damos paso con un fuerte aplauso a Gonzalo Landero Rodríguez. Y Guillermo Landero Rodríguez es un alumno excepcional, humilde, trabajador y constante, con un gran afán de superación que le ha llevado a destacar notablemente su interpretación con el violonchelo y alcanzar una altísima calificación en instrumento en la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales. Además, es un niño que destaca por su gran nobleza y generosidad. Durante varios meses ha ejercido de profesor para su hermano, explicándole y trabajando con él todos los contenidos del 4º curso, básicos y necesarios para afrontar la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales. Con un fuerte aplauso, Guillermo Landero Rodríguez. Pues otro fortísimo aplauso para estos alumnos del Conservatorio Elemental de Música Vicente Sánchez Sanz. El aprendizaje de la música más allá de nuestro conservatorio requiere aún más disciplina y un esfuerzo extra. Desde aquí queremos poner en valor el esfuerzo dedicado, así como los méritos conseguidos por la obtención de las licenciaturas en canto y en dirección coral en el Conservatorio Superior de Sevilla, siendo una de las primeras personas de la provincia que alcanza esta doble titulación. A la isleña Virginia Peña Gil, codirectora de la Coral Polifónica Vicente Sánchez Sanz.
un fortísimo aplauso para Virginia Peña Gil, codirectora de la Coral Polifónica Vicente Sanchís. La superación del bachillerato supone el acceso de muchos de nuestros alumnos a los estudios universitarios. En esta gala de la comunidad educativa queremos felicitar a todos aquellos alumnos que lo han conseguido y hacer un reconocimiento por el esfuerzo, dedicación y constancia en sus estudios a aquellos que lo han superado con matrícula de honor. Por este mismo motivo, no queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer a quienes lo consiguieron el curso pasado. Empezamos por el curso 2019-2020. Marina Cárdenas Colomé. Rocío de la Concepción Ruano. David Flores García. Elena Maraña Jurado. Están los papis porque están estudiando fuera. María José Martín Contreras. Irati Real Arzuaga. Y Victoria Silva López. Mencionamos también, porque obtuvieron un expediente académico excelente, Lucilia del Rocío Rodríguez Yaque y Antonio Gómez Silva. Y ahora sí, en este curso 2020-2021, no menos difícil, obtuvieron matrícula de honor Antonio de la Cruz Beltrán. Celia de la Rosa Brioso. Manuela García Peña. Marta González Medero. Teresa Landero Contreras. Marta López Guarch.
y Enrique Manga Rodríguez. Aquí están todos los alumnos de Isla Cristina que han obtenido matrícula de honor en bachillerato en los cursos 2019-2020 y 2020-2021. En esta gala no podemos olvidarnos de los muchos alumnos que salen de nuestras aulas para continuar su formación en las diferentes universidades. La mayoría de ellos finaliza sus estudios de manera satisfactoria. En estos dos últimos cursos, especialmente difíciles, son muchos. Y aunque no pueden encontrarse aquí presentes, pedimos para ellos un fuerte aplauso en calidad de nuestro más sincero reconocimiento. Nuestros centros educativos han continuado desarrollando proyectos en buenas prácticas, imprimiendo de normalidad al mismo tiempo que destacando la excepcionalidad de este curso que termina. Por su implicación en estos proyectos, reciben nuestro reconocimiento. Proyectos Impulsa 1 y 2 del Instituto Padre José Miravent. Sube al escenario Maribel Martínez Feria, coordinadora de ambos, por su incansable constancia en la lucha contra el abandono escolar de los alumnos, buscando vías e itinerarios motivadores adaptados a sus diferentes capacidades y aptitudes. El Colegio Ángel Pérez, por la publicación del libro Las mujeres de mi vida, enmarcado en el Pacto de Estado para la Prevención de la Violencia de Género, en el cual se recogen textos de todo el alumnado del centro sobre las mujeres que de alguna manera son su guía o han servido de inspiración en algún momento de su vida. Proyecto para investigación Aula de Jaque del Colegio El Molino, coordinado por Lucía Enríquez Ropero. Proyecto incluido en los patios activos, donde el alumnado de tercer ciclo, a través de la actividad El Inicio al Juego del Ajedrez, han desarrollado habilidades como pensamiento estratégico y sentido crítico, tolerancia, igualdad de trato y deportividad. El Colegio Platero por el proyecto Educación Vital, que pretende educar para la vida, para ser mejores personas, intentando alcanzar un enriquecimiento personal y comunitario en el cual todos podamos aportar y sumarnos unos a los otros cosas buenas y positivas. Sube en representación una de sus coordinadoras, Toñi Rodríguez Cruz. Proyecto La mascarilla más grande del mundo, del Instituto Galeón. Con el lema Protégete, queremos ver tu sonrisa, este proyecto intentaba concienciar al alumnado del uso de la mascarilla, confeccionando mascarillas para diferentes asociaciones de la localidad. La motivación del alumnado les llevó a fabricar la mascarilla más grande del mundo. Sube al escenario Antonio Martínez Pascual, autor y coordinador del mismo.
y proyecto apadrina una papelera del Colegio Reina María Cristina. Proyecto transversal e interdisciplinar que pretende construir mejores personas que a su vez ayuden a mejorar su entorno en su centro y en su pueblo, haciéndonos ver que en el progreso debe ir siempre acompañado el cuidado del medio ambiente. Sube al escenario el maestro Rubén Rendón y el director Nicolás González. Pues otro fuerte aplauso para esta representación de los centros educativos y sus proyectos en buenas prácticas. En nuestros centros encontramos profesionales que entregan sus almas e incluso su vida en sus proyectos, compartiendo otras ocupaciones además de la propia labor docente, dejando en cada una de ellas su propia impronta. Por ello queremos reconocer esta dedicación a las personas que dicen adiós a cargos directivos dentro de sus centros, pero continuarán con sus clases sin asumir estas responsabilidades. Bella María González Zamora, por sus años como directora del Colegio Platero. Adelina Endrina Martín, por sus años como directora del CEPER Miramar. Y Cristina Herrero Abril, por sus años como secretaria del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Fuertísimo aplauso para estos profesionales que dicen adiós a esos cargos directivos, pero continuando, por supuesto, con su labor. Desde nuestra comunidad educativa queremos hacer un reconocimiento en esta gala a aquellas personas que han dedicado parte o toda su vida profesional como docente en nuestro municipio, dejando su huella en cada uno de nosotros, de nuestros hijos e incluso de nuestros nietos. En esta ocasión homenajeamos a los siguientes maestros jubilados: Isabel Hernández Horta, a Isa, natural de Isla Cristina, siempre le gustó la enseñanza. Iniciando una carrera, la he nombrado Molinero. Leo su biografía. A Isa, natural de Isla Cristina, siempre le gustó la enseñanza, iniciando su carrera profesional en la Escuela Infantil de la Casa del Mar, perteneciente al Instituto Social de la Marina, primero como cuidadora y posteriormente como maestra. De allí guarda muy buenos recuerdos, sintiéndose parte de una familia en la que compartían las penas y las alegrías. Tras la cesión del ISM a la Junta de Andalucía, la maestra Isa se incorporó al Colegio Ángel Pérez en la etapa de educación infantil durante un curso. Obtuvo su plaza definitiva en el Colegio Reina María Cristina, donde ha permanecido hasta su jubilación. De toda su trayectoria profesional, destaca la buena relación que ha existido siempre con sus compañeros y los equipos directivos en los centros en los cuales ha trabajado, de quienes solo puede decir cosas buenas. El trato y el apoyo recibido por parte de las familias ha sido siempre muy gratificantes, pero sobre todo se queda con las satisfacciones que le han dado sus alumnos. Un fuerte aplauso para Isabel Hernández Horta.
Nombro al siguiente, pero me dejáis leer la biografía, ¿vale? Que no se me adelante. Feliciano Rodríguez Cantillo. El maestro Feli es natural de Nerva. Estudió magisterio en la Escuela Universitaria del Profesorado de Huelva. Ha sido maestro en colegios de toda la provincia, llegando a Isla Cristina en el año 95, donde fijó su residencia. Desde aquí se desplazaba a los pueblos vecinos de Lepe y Ayamonte, donde también estuvo ejerciendo su labor como maestro. Pero la mayor parte de su trabajo la ha desarrollado en Isla Cristina, en casi todos sus colegios, en El Carmen, donde ha estado la mayor parte del tiempo, El Platero, El Urbano, El Ángel Pérez y finalmente en el Reina María Cristina, donde se ha jubilado. De su experiencia en los colegios de Isla Cristina, destaca el alto nivel de profesionalidad que ha encontrado en ellos, el esmero de todos los compañeros en esa labor dedicada a los niños y a la educación, donde se ha sentido muy a gusto. Feli quiere agradecer de manera especial la ayuda y el apoyo recibido por las madres, los padres y los abuelos de Isla Cristina. Para el maestro Feli, la vida le ha hecho un gran favor dándole a sus niños, sus alumnos. Un fuerte aplauso, Feliciano Rodríguez Cantillo. Miguel Marván de Castro. Miguel Marván nació en Toro, Zamora, y se diplomó en magisterio en la Universidad de Salamanca. Empezó su andadura laboral muy jovencito. Ya con 23 años impartía clases en un colegio de la provincia de Zamora. Y en esta provincia permaneció 14 años hasta que los avatares de la vida lo llevaron en 2001 al Colegio de la Higuerita, donde se ha jubilado tras 18 años de satisfactoria labor docente, 15 de ellos también como secretario. Recuerda sus años en la Higuerita con mucho entusiasmo, contento de haber formado una gran familia con sus compañeros y encantado con el carácter cariñoso de sus alumnos, ese carácter tan cercano que le llegó al alma. Por supuesto, su paso por la Higuerita ha dejado huella. Un fortísimo aplauso para Miguel Marván de Castro. Concepción González Guillén. Concha nació en Pedrera, en la provincia de Sevilla, y realizó sus estudios de filología en la Universidad de Sevilla. Vino a Isla Cristina en el año 83 por amor, comenzando su experiencia profesional en Isla Cristina en el Colegio Sebastián Urbano Vázquez, donde estuvo hasta que obtuvo su destino definitivo en el curso 87-88 en el Colegio La Higuerita de Pozo del Camino. Primero como maestra de infantil para dedicarse muy pronto a la educación de los más mayores, en los cursos de séptimo y octavo, compaginando una gran parte de sus años de docencia con la jefatura de estudios y donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Su relación con las familias de Pozo del Camino ha hecho que se sienta una vecina más, muy querida y agradecida ante las muestras de aprecio de todos sus vecinos, con quienes comparte sentimientos recíprocos. De su alumnado, su valor fundamental, destaca la emoción de haberlos visto crecer y formarse, convirtiéndose en lo que son hoy y con quienes continúa teniendo muy buenas relaciones. Con respecto a su vida profesional, subraya la cohesión que siempre ha habido entre los compañeros y compañeras que derivaba en un clima de trabajo muy agradable. Ha tenido la suerte de llevar su pasión a la escuela, conocer, a través de los viajes y de la lectura. Junto a Manuel Enrique, en la década de los 90, incluyó al Colegio de Pozo del Camino en el programa Escuelas Viajeras y tras recibir el Premio de Buenas Prácticas Educativas de la Junta de Andalucía por proyecto de préstamo de libros a familiares del alumnado, se creó la biblioteca del centro, contando siempre con la completa colaboración del claustro. Confiesa que su trabajo le ha gustado mucho, lo ha disfrutado, ha cosechado muchas amistades y, sobre todo, resalta la satisfacción de haber acercado, junto a Manuel Enrique, la cultura a esos niños y niñas que no tenían facilidad para desplazarse a conocerla. En sus propias palabras, en el alma, Concha sigue siendo una maestra. Un fortísimo aplauso para Concepción González Guillén.
Lola Martín Pérez. Lola es natural de Almonte, aunque a los 8 años se fue al Monaster La Real, desde donde llegó a Isla Cristina por amor. En el año 1990 ya estaba casada y residiendo en Isla Cristina, cuando recibió su primer destino. Por entonces, su padre, que se encontraba con demencia senil, tuvo la satisfacción, poco antes de morir, de saber de primera mano que su primogénita, la mayor de 5 hermanos, comenzaba a trabajar como maestra un 8 de marzo en Punta Umbría. A partir de entonces, tuvo varios destinos más en Los Rosales, Huelva, Nerva y Corrales. En el curso 91-92 se incorporó a la educación de adultos, donde ha desarrollado su profesión durante 17 años en Cartaya, Villablanca e Isla Cristina. De esta etapa destaca sus grupos extraordinarios. En la última etapa de su carrera pasó a la educación primaria en los colegios Ángel Pérez, Reina María Cristina y Nuestra Señora del Carmen, donde se ha jubilado. De este periodo destaca el día a día con las familias y los compañeros y sobre todo el aprendizaje personal continuo que todo maestro debe tener de sus alumnos. Isleña de corazón, afincada en Isla Cristina durante 46 años, siente la mayor alegría cuando sus alumnos le siguen diciendo la maestra Lola, hecho que les recuerda que, según sus propias palabras, los maestros no se jubilan nunca, siguen siendo maestros. Un fortísimo aplauso para Lola Martín Pérez. Que además, actualmente siente la satisfacción de poder dedicarse en su jubilación a algo que tenía pendiente, como es la música, en la Coral Polifónica Vicente Sanchís. María Pilar Pérez Ruiz. María Pilar, natural de Huelva, empezó su profesión de maestra en primaria hasta que se preparó sus oposiciones en infantil, siendo sus primeros trabajos en San Juan del Puerto y posteriormente en varios destinos más. Ejerció la docencia durante 3 cursos seguidos en Aljaraque, donde actualmente reside, y de ahí a Isla Cristina durante 10 años, todos en el colegio de Nuestra Señora del Carmen, del que destaca el cariño con el que la han tratado todos sus compañeros y el cariño que ha recibido en este centro. De hecho, lo que más echa de menos tras su jubilación, además de a sus alumnos, es a ellos, a sus compañeros. Destacar de Pilar que es una persona cercana, muy entrañable y hogareña. Por eso, en este momento de descanso, le está dedicando mucho tiempo a su familia, en especial a sus hijos y a su nieta. Y también le queda algo de tiempo para sus flores y macetas. Un fortísimo aplauso para María Pilar Pérez Ruiz. Ahora llega el turno, sin ofender a los demás, de la más especial para mí, porque fue mi maestra, la maestra Mariló, de primero a sexto de primaria. Tengo el mejor de los recuerdos y no me quiero emocionar, voy a leer su biografía. Mariló Pérez Montivero se jubiló este curso. Después de algunas vueltas, algunos destinos, con maletas, esposo, primer hijo y su barriguita creciendo, llegó aquí desde su querida Andújar en el curso 91-92. Nunca del tuyo ni de tu queridísima Virgen de la Cabeza, tu morenita. Enamorada de su trabajo, personificación de optimismo, esperanza y alegría, risas muchas, trabajo más, compromiso, aliento, ánimo, la vida no te ha permitido jubilarte en la fecha, pero has plantado cara y no olvides que las grandes maestras no se jubilan nunca. Un fuerte aplauso para Mariló. Los nervios, ya también yo. La huella que dejáis, que... Ramón Rodríguez Tierra.
Ramón inició sus estudios en Isla Cristina, donde nació, combinando sus estudios de bachillerato con los de EGB y teniendo que desplazarse a Huelva para examinarse. Confiesa que en esta etapa no fue un buen estudiante, que fue en su época de estudiante en el Instituto Padre José Mirabent, siendo uno de los primeros alumnos, cuando mostró interés por la educación. Estudió magisterio en la Escuela Universitaria del Profesorado en Huelva y después pedagogía en la Universidad de Sevilla. Comenzó dando clases en el cuartel durante la realización del servicio militar y declara que suspendía las oposiciones por su mala letra, teniendo incluso que hacer ejercicios de caligrafía. Después de aprobar las oposiciones, sus primeros destinos fueron en la provincia de Sevilla. En Isla Cristina inició su trayectoria profesional inaugurando el Centro Nuevo Preescolar, que 4 años después pasaría a llamarse Platero. En sus primeros años, la dirección del centro fue rotativa, dado el escaso número de maestros que tenía. Después de esos 4 años, Ramón la asumió hasta pocos años antes de su jubilación. Manifiesta que, aunque su intención era ser médico, dedicarse al magisterio le ha descubierto su verdadera vocación, su pasión oculta. Se considera una persona abierta que le gusta interactuar con su alumnado. Está contento de haber dado mucho a sus alumnos, de quienes ha recibido aún más. Se siente satisfecho de las buenas relaciones que ha cosechado tanto con las familias como con su alumnado y con sus compañeros. Y destaca la gratificación que le supone que les reconozcan por la calle y el haber contribuido a la formación de grandes personas, con grandes valores por encima de los grandes estudios, y la satisfacción de ser recibido en sus visitas a su colegio con una sonrisa. Sus alumnos y compañeros nunca olvidarán sus enseñanzas y su empatía en los momentos difíciles, así como su alegría y predisposición para llevar a cabo todos los proyectos que se proponían. Un fortísimo aplauso para Ramón Rodríguez Tierra. María Gloria Pulido García. María Gloria Pulido se jubiló a finales del 2020, excelente profesora. Su entorno no entendía por qué quería estudiar inglés, pero esto le ha llevado por un camino lleno de satisfacciones. Nacida en Colomera, Granada, aterrizó en la provincia de Huelva en el año 83 y quedó tan encantada con esta tierra que la hizo su hogar. Pasó por diferentes municipios de la provincia, pero manifiesta que su experiencia en Isla Cristina fue tan extraordinaria que se quedó definitivamente desde el año 2014. Ha estado todos estos años en el Instituto Mirabent y asegura que es el mejor centro en el que ha impartido clases y que se ha sentido muy arropada por sus compañeros. Estos destacan de ella que es una magnífica profesora y mejor compañera, educada y cariñosa con sus alumnos e incansable en su trabajo. María Gloria asegura que el alumnado isleño le ha llegado al corazón, pero nosotros estamos convencidos de que ella también ha llegado al corazón de muchos. Un fortísimo aplauso para María Gloria Pulido García. Y José Antonio López González. José Antonio López es un extraordinario profesor de matemáticas y un enamorado de su tierra. Ha tenido a toda la juventud isleña embelesada con sus problemas matemáticos sobre recetas de platos típicos de la localidad. Nació en Isla Cristina y se doctoró en química en la Universidad de Extremadura, pero ha dedicado toda su vida a la enseñanza de matemáticas, materia que le apasiona. Su primer destino fue Cortegana, luego vinieron Lepe y Cartaya y en 2011 aterrizó en el Mirabent para quedarse definitivamente hasta este año que se ha jubilado. 32 años de docencia y más de 3.500 alumnos han hecho de José Antonio un profesor entrañable. Sus alumnos lo adoran. Ha escrito varios libros sobre gastronomía, la almadraba y el atún y ha contagiado a sus alumnos del amor por su tierra. José Antonio López González ha dejado una huella imborrable en el Mirabent. Un fortísimo aplauso. Pues ya todos juntos, este aplauso va para todos estos maestros jubilados.
Y ya una vez con todos los homenajes entregados, doy la palabra a la concejala de Educación y al alcalde de Isla Cristina. Bueno, hola, muy buenas noches a todos y gracias a todos y a todas por asistir a esta gala de la comunidad educativa. Hoy celebramos la finalización de un curso excepcional. Durante este curso hemos tenido que ir saltando algunas de las baldosas de nuestro camino para evitar el riesgo de caer y así poder continuarlo. Para ello hemos caminado todos juntos, dándonos las manos, avisándonos de los peligros a los que nos enfrentábamos, apoyándonos los unos a los otros cuando lo hemos necesitado. Hemos demostrado nuestra resiliencia, nuestra capacidad para adaptarnos haciendo frente a las adversidades de la vida, convirtiéndolas en la fuerza motora para superarla y salir fortalecidos de ella. En este largo caminar que se inició el curso pasado, nos hemos encontrado de golpe con una gran barrera en nuestro particular camino de baldosas amarillas, que no permitió que pudiese celebrar su finalización como estamos acostumbrados a hacer, con una gala en la que la comunidad educativa de Isla Cristina celebra los logros conseguidos a lo largo del curso. Los alumnos demostraron ser héroes, capaces de adaptarse en todo momento, y estuvieron arropados de su familia, madre y padre, que se reinventaron para apoyar a sus hijos. Muchos alumnos se quedaron sin su fiesta a fin de curso, sin su graduación, sin su reconocimiento. Este curso permanecerá grabado en nuestro corazón. Desde aquí felicito a todos ellos. Se convirtieron en verdaderos maestros, dándonos una gran lección a todos. Particularmente, de todo lo vivido, yo me quedo con la comunicación que ha existido entre toda la comunidad educativa. Estamos más unidos que nunca. Hemos llegado entre todos a formar una gran familia. El hogar a donde todo el mundo quiere regresar. Muchísimas gracias a todos. No me queda más que felicitar a todas las personas que han recibido su reconocimiento en la noche de hoy. En esta gala queda evidente el auge de la educación en Isla Cristina. Son muchos alumnos que destacan por su afán de superación, su compañerismo y sus expedientes académicos excelentes. Así como expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la celebración de esta gala. Parte importante de ello, mi gran equipo, Ana Calauche, Katy García, Delia Benzal, José Andrés, por conducirnos con su inocencia hacia el camino de baldosas amarillas. Sara, por poner melodía a la gala con su piano. Tabare, por plasmar y compartir la magia de su arte en esta gala. Al grupo de profesores del Galeón, por saber transmitir a través de la música la ilusión. Presentadora, Julia, Conservatorio de Música, Azafata, Protección Civil, Vigilantes, Técnico del Teatro, Técnico de Festejos y, cómo no, a la Delegación de Servicios Generales, mi compañera Isabel. Gracias a todos. Bueno, me quiero despedir como hemos comenzado esta gala, con una frase del Mago de Oz. No olvides, querido amigo, que un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran tus semejantes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, ya, buenas noches. Tenía miedo un poco de estropear el final de la gala, porque ha sido una gala para mí maravillosa. Creo que
necesitamos todos reunirnos, aunque sea con mascarillas, con separación, y celebrar que tenemos una comunidad educativa extraordinaria. Extraordinaria por muchas razones. Porque lo que ha sido un curso excepcional se ha salvado con notas, matrícula de honor, diría yo. Y eso ha sido gracias a la comunidad educativa, a todos y cada uno de vosotros. Creo que ha sido un aplauso enorme el que se le han dado a las enfermeras de enlace. Y también me gustaría agradecerle a Josi, que ha estado predispuesta en todo momento durante la pandemia, no solamente en el curso escolar, sino en el ayuntamiento. Y creo que es justo reconocer que no ha sido fácil y que merecéis todos estar aquí. Y no puedo más que sentirme orgulloso de estar donde estoy y de tener el pueblo que tengo, los padres, los niños, los profesores. Se me olvidarán, bueno, los consejes, el que hace, todos y cada uno de vosotros habéis hecho posible que Isla Cristina continúe con la educación hacia adelante. Y a pesar de que, bueno, los agradecimientos son fundamentales, creo que también esto es una noche de reivindicación, de reivindicar el papel que han tenido tantísimas personas que han estado velando porque el curso, me voy a centrar en el curso escolar, haya sido todo un éxito. Protección Civil ha hecho un papel fundamental, la policía, Guardia Civil, los sanitarios, por supuesto, el personal del ayuntamiento, de todas las áreas del ayuntamiento, que incluso estando confinados en algunos momentos, estuvieron como voluntarios, muchísimos padres y madres que, a pesar de que no eran los responsables de sus grupos y demás, han facilitado la labor a los profesores, a los equipos directivos y a tantísima gente, ¿no? La educación está muy consolidada en Isla Cristina. Por eso también quiero reivindicar que cuando se utilice de forma fácil la palabra juventud, no se utilice de forma despectiva. La juventud lo ha pasado muy mal durante todo este tiempo. Pero la juventud es nuestro futuro. Y como se ha demostrado hoy aquí, tenemos alumnos excelentes, con grandes valores y que son el futuro de Isla Cristina. Para ellos, el máximo respeto desde todos los ámbitos de Isla Cristina y sobre todo desde las redes sociales, porque es muy fácil echar las culpas a los chavales, a las chavalas de la aglomeración, de muchas cosas que no quiero ni nombrar. Pero ha sido muy difícil el camino y han tenido un comportamiento ejemplar. Por eso pediría que cuando se utilice la palabra juventud, se utilice siempre de forma positiva. Ya nos encargamos los que tenemos que poner multa de llamarle la atención y sus padres, por supuesto. Pero creo que son muy pocos a los que hay que llamarle la atención. Lo vuelvo a decir, hay que reivindicar. Tenemos que reivindicar desde el ayuntamiento el papel de las administraciones que tienen que cumplir con las normas y sobre todo cuando son competencias suyas. También es cierto que hemos tenido la santa paciencia, y hablo sobre todo del profesorado y de los padres, de ser capaces de ir saltando los obstáculos de una manera excepcional. Creo que, y no sé si me equivoco, habéis trabajado dos veces más o tres, incluso con teletrabajo, que en el colegio. Por una razón muy sencilla, porque además habéis tenido la santa paciencia y la habilidad de tener a la gente activa, de tener a los chavales y a las chavalas insistiendo en los estudios. Se nos va una promoción magnífica a la universidad. No han podido venir a los universitarios. Y la Cristina es de los pueblos que más universitarios tiene, exporta desde la provincia de Huelva. Eso es un valor que hay que ponerlo en alza. La música no quiero que se me olvide, porque además me mira a mí, mi amigo de la música. Hemos tenido una gala espectacular y tenemos que seguir reivindicando. Tenemos un conservatorio elemental, ha venido una chica de Isla Cristina que está en el conservatorio superior y tenemos que seguir reivindicando que aquí en Isla Cristina tenemos capacidad y tenemos suficiencia para tener un conservatorio superior y vamos a seguir peleando por ello. Rubén, que no te quepa duda. Al igual
Bueno, por muchísimas cosas más, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho, pero me siento tremendamente orgulloso. Y estoy convencido que todos mis compañeros que me acompañan esta noche aquí, del equipo de gobierno y de la oposición, que son corporación todos, el principal objetivo nuestro en esta legislatura, en este año más complicado, ha sido facilitar la labor a todo el mundo. No nos olvidemos de las monitoras que han estado acompañando y facilitando el trabajo, de las limpiadoras y limpiadores que han estado en los colegios insistiendo, de los vigilantes, de tantísimas personas que también necesitan su reconocimiento y lo tendrán en su momento, está clarísimo. Me siento tremendamente orgulloso de haber dado alguno de los reconocimientos a personas que se jubilan. Yo soy maestro de carrera, que no ejerzo, evidentemente, desde que terminé las prácticas. Tuve la suerte también de poder acceder a un trabajo que me apasiona, que es el mundo del deporte, pero también siento una sana envidia porque sé por las caras y porque os conozco que disfrutáis de vuestro trabajo y eso se traslada al alumnado. Creo que las lágrimas o la emoción de Julia esta noche define perfectamente el papel del profesorado y lo que nos llevamos los alumnos de vosotros. Y para finalizar, si me permitís, acércate, que está guapísima, ha ido a la peluquería, se ha puesto tremendamente guapa. Hace unos días hemos tenido el Consejo Escolar Municipal y yo, no me duelen prendas en decirlo, todo lo contrario, yo me he sentido orgullosísimo. Yo, sabéis que yo no llevo directamente educación ni la mayoría de las delegaciones, lo que procuro es facilitar el trabajo a mis compañeros. Mari Carmen es una enamorada de lo que hace y se nota y se siente cuando está con vosotros. Por eso ha habido un momento de la gala en el que yo no he entregado menciones ninguna, porque creo que se merecía también ese reconocimiento a su papel y a su labor. Yo estoy tremendamente orgullosa de ella, igual que del resto de mis compañeros, y sigo diciendo y espero y que estos años que vengan nuevas iniciativas, nuevos proyectos, intentaremos mejorar a nuestro amigo del CEPER, arreglarle ya definitivamente su instalación del Miramar, donde yo estuve en parvulito, y ya tengo 51, y seguís ahí, y hace poco fui a verlo y estaba casi igual, lamentablemente, pero bueno, seguiremos trabajando por la educación, porque la educación es vital en nuestro municipio, y sigo reivindicando lo mismo, somos un pueblo con mucho potencial, tenemos el mejor equipo en educación desde infantil, desde los colegios, desde el instituto, desde el colegio de mayores, que CEPER Miramar, y mi amigo del conservatorio, que no se me olvide. Así que enhorabuena a todos, porque vosotros sois los que provocáis que el cambio en Isla Cristina sea posible, y lo es, porque tenemos suficientes garantías para llevarlo a cabo, con vosotros y, por supuesto, con los alumnos que son de 10 todos. Enhorabuena a todos y buenas noches. Vamos a la actuación, ¿no? Perdón, que yo he terminado, pero como siempre, los tropeo. Falta la actuación final, no puedo terminar yo, porque si no sería esto feísimo, ¿vale? Entonces pasamos a la actuación del grupo, ¿no? Va directamente el grupo. Lo que sí me gustaría, en tono jocoso, que tampoco me gustaría hacer ninguna broma, es dar las gracias también al estilista, al estilista del grupo. ¿Dónde está? ¿No están por aquí? No, él no es el estilista del grupo, él es el artista. Él es el artista, el grupo el que le puso el sombrero. Los compañeros. Mercedes, te voy a hacer hablar, me da igual. No, lo del estilismo era una coña. Pudimos participar de un acto con Elías Mirabén, con la celebración y con la exposición magnífica que hicieron los alumnos en la Galería Charolía, Galeón, perdón.
y hicisteis una actuación magnífica y hoy nuevamente lo habéis vuelto a hacer, así que mi agradecimiento y el broche de oro lo ponéis vosotros. Bueno, vamos a cerrar la gala con la canción del Mago de Oz, que es Somewhere Over the Rainbow. Le hemos hecho una versión peculiar, esperamos que os guste y que os animéis para terminar. Queremos agradecer también la estupenda tarea de nuestros compañeros, los técnicos de sonido, que han estado aquí. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Gracias por contar con nosotros para esta gala.
sobre todo a Mari Carmen, ¿no?, que siempre está confiando mucho en mis proyectos. Enhorabuena a todos los centros educativos, que habéis hecho una labor maravillosa. Y bueno, nosotros somos tres profes del Galeón, apasionados por la música y la creatividad. Y tenemos la suerte de contar con dos colaboraciones que vienen de La Redondela. Así voy a presentar. Al bajo tenemos a Flo, un aplauso. A la batería, el señor Luqui. En el cajón, nuestro profe de lengua y poeta, queridísimo Fran Romero. A la guitarra, el gran maestro de sociales y compositor de todas las canciones que hemos hecho este año, Miguel Sánchez. Y al alma de nuestro proyecto, un aplauso para Merced, ¡a la voz! ¡Vámonos! Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream, oh why can't I? Muchísimas gracias.